capítulo 37, libro de Ezequiel. Así la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Amén. Profeticé pues como me fue mandado. Qué pocos profetizan como les mandado. Qué pocos. Amén. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Amén. No hace falta añadir poca cosa a esta escritura. Sube un poco el micro. Muy poca cosa. He sido muchas veces ministrado por la vida de este profeta, un sacerdote. Muchas veces. Y entre ellas, en esta semana he sido ministrado. Hay una gran diferencia entre el crecimiento que tenía Ezequiel en el capítulo 1 al capítulo 37. Hay gran diferencia. Ha sido tratado durante 37 capítulos. Para entender el capítulo 37 hay que ir primero a cómo trató el Señor a Ezequiel en el capítulo 1, 2, etc. Espero ser breve y conciso, pues vengo a profetizar en esta tarde. Si cabe, como profetizaban los profetas, me fue mandado. Empieza el libro de Ezequiel diciendo que él estaba cautivo en el río Quebar, con los cautivos, dice la palabra. Pero aún estando entre los cautivos, vio visiones de Dios. De alguna manera, hermanos míos, entre los cautivos había un libre. Entre gente que vivía en cadenas,
privado de la total libertad, había alguien que no estaba sujeto a las noticias que en la tierra se daban, sino que vio los cielos abiertos. De alguna manera pudieron capturar el cuerpo de Ezequiel. Babilonia pudo ponerlo preso, pero totalmente se discierne en este pasaje que aunque pudieron capturar su cuerpo, no pudieron capturar su espíritu. Amén. Eso es lo que acontece hoy en día a los cristianos fieles al Señor, aquellos que sin duda sirven al Señor con integridad, con fe, con pureza. Quizás vivamos entre cadenas en este mundo, pero aunque quieran capturar nuestro cuerpo y aún estemos anclados a esta tierra maldecida, aún así nuestro espíritu no está preso, hermanos. Amén. El apóstol Pablo añade a toda una carrera de evangelismo, maestría, predicación, teología, diciendo esto: yo estoy sentado ya en lugares celestiales. De alguna manera, sus pies no pisaban tierra, aunque sí lo hacían. En lo físico sí, pero en el espíritu ya estaba sentado junto al Señor, junto a su Señor. Hay una comunión celestial posible, hermanos. No sabéis, no, vale. Hay una comunión celestial posible entre lo eterno y aquello que somos nosotros. Amén. Existe esto. Amén. No es una fábula ni un cuento chino. No se lo inventó un hombre ni un barbudo lo dijo. Es algo que ciertamente, sin lugar a dudas, alguien que está en Cristo experimenta. Amén. Cerramos los ojos y vemos bien. Los abrimos y vemos mal. La única manera o la única ocasión en que vemos bien con los ojos abiertos es cuando leemos la Biblia. Además de esas ocasiones no vemos bien. Existe lo que os digo. Ocurre. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Arrancaron a los cautivos de Jerusalén. Se los llevaron para Babilonia, pero... ay, hermanos, no pudieron arrancar a Jerusalén del cautivo. Amén. Aleluya. De eso se trata. Forastero soy en esta tierra, dijo David. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Habito entre hombres sanguinarios. Está diciendo, no soy de aquí, aunque me veáis de aquí, no pertenezco a este lugar. Y si usted pertenece a este lugar y se siente cómodo en este mundo, probablemente es que usted sea de aquí y no de allí. Porque aquellos que somos de allí estamos deseando partir. Amén. Deseando ver los cielos abiertos. Amén. Deseando ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amén. Para gloria de su nombre. Amén. No pueden arrancar a Jerusalén del corazón de Ezequiel. No pueden arrancar a Dios del corazón. Pueden hacer cautivo a una nación, pero no pueden cautivar, hermano, su espíritu. No pueden arrancar lo divino. No pueden ni con cirugía quitar lo que Moisés hizo, lo que Dios dictaminó, esa ley escrita en corazones. No la pueden arrancar. Es imposible. Quien ha sido sellado por Dios, es imposible. Amén. Tarde o temprano vuelve a la presencia. Es imposible. Lo llama el Señor de una manera. Abriré vuestros sepulcros. Y esto es para después, pero da igual, ahora también. Abriré vuestros sepulcros y os llamaré. ¡Nunca! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! En el primer capítulo está cautivo Ezequiel y tiene que contemplar una visión aterradora en un principio. Cuatro seres vivientes que vienen del norte por el viento. Y contempla Ezequiel esos cuatro seres vivientes que tienen cuatro alas, tienen dos ruedas en derredor y los cuatro tienen cara de hombre, de león, de buey y de águila. Y los dos, hay algo impresionante, los cuatro seres vivientes tienen dos pies derechos, no tienen un pie derecho y otro izquierdo. Dice la Biblia que los dos pies que tienen son derechos. ¿Quién nos cortara el pie izquierdo, hermanos? ¿Quién nos lo cortara?
¿Cuántas veces nos hace andar mal la siniestra? ¿Diestra? Siniestra. Bueno, yo soy zurdo. Cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. Un hombre habla, pero en los cuatro seres vivientes el hombre no hablaba. Un león ruge, pero el león que estaba en la en el cuerpo de los seres vivientes no rugía. El águila vuela, pero tampoco volaba. Y el buey tiene fuerza, pero no la ejercía. Fijaros si había autoridad en esos seres vivientes. Hombre, león, águila y buey. Impresionante, terrorífico, hermanos. Fantasmagórico. Sin embargo, ni el hombre habla, ni el león ruge, ni el águila vuela, ni el buey ejerce fuerza. La Biblia dice que se movían por donde el Espíritu les decía. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Digo, gloria a su nombre. Amén. Tenían autoridad en sí mismos, pero iban hacia donde el Espíritu les movía. Podían hacerlo, tenían autoridad, pero se sujetaban al Espíritu, hermanos. Hay ovejas que, careciendo de las facultades de los seres vivientes, inventan sus propias brújulas, su GPS particular, y aun sin tener autoridad la ejercen. No son bueyes, ni son águilas, ni son hombres, ni son leones, pero ejercen la fuerza de un buey, quieren tener el habla de un hombre, quieren volar como las águilas y quieren rugir como un león. Sin embargo, estos se sujetaban por donde el Espíritu hablaba, por donde el Espíritu les movía. Exhorto aquí a aquella gente que se pastorea solo, aquellos que tuercen la palabra a su voluntad, y no aquí, a los que nos ven por internet, a los que nos verán esta semana, a todos aquellos que van por donde ellos dirigen. No hay, mirad, si hay algo que carece, o de lo que carece una oveja, es de sistema de orientación. Es por eso que necesita un pastor. Una oveja necesita un pastor. Y se movían y andaban. Hay quien se mueve mucho y no anda. Se mueve en la iglesia, tiene un cargo, pero no lo ves andar. Igual canta alabanzas, igual predica, pero no lo ves andar. Igual es un hombre de respeto, pero no lo ves caminar en el Señor. Estos se movían, pero andaban. Nos cuenta Ezequiel de esta visión, y es importante, que debajo de las alas tenían las manos de los hombres. Fijaros que el gobierno humano estaba por debajo de lo divino, y lo carnal por debajo de lo espiritual. Siempre esa es la norma en el cielo. Amén. ¿Lo entendéis? Amén. He dicho, ¿lo entendéis? Amén. Lo humano está por debajo de lo divino siempre. Amén. Te exhorto y sigo diciéndolo. Sujétate por donde el Espíritu te dice. Amén. ¿Y sabes cómo habla el Espíritu? El Espíritu ya no habla profetizando como los profetas en antaño. El Espíritu habla por aquí. Amén. Hebreos, el capítulo 1, dice: en otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto recibió más excelente nombre que ellos. Aquí está el hablar del Hijo, aquí está el Espíritu. Esta palabra es Espíritu y vida. Guíate por lo que la palabra dice, no por tu GPS ni tu brújula. Tu GPS te engaña. Mi brújula me engaña a mí. Me asombra que Ezequiel vea esta visión y tenga que relatar tácitamente lo que está viendo y lo que está observando. Porque en todo su poderío, estas criaturas, estos seres vivientes, que tienen cuatro alas, dice que con dos se cubren el cuerpo, pero no dice que con dos vuelan, están andando. Impresionante. A veces Dios da alas para que no vueles, sino para que andes. Amén. Otra oportunidad. A veces Dios te da alas no para que vueles, sino para que andes. ¿Serás capaz? ¿Te sujetarás?
Es que tengo alas, no te toca volar. Aleluya. Hay gente que con alas de gorrión quiere hacer vuelo de águila. Sin embargo, estos tenían alas esplendorosas, y no dos, sino cuatro, pero no volaban, andaban, se sujetaban por donde el Espíritu les decía. Estoy persuadido, hermanos, a entender este pasaje, estas maravillas de la parte del Señor, a que todos aquellos que hayamos recibido algo del Señor lo pongamos a sus pies. Sujetos bajo la autoridad. No somos nuestros, sino de Él. Amén. Oh, Señor. Es una palabra. Son palabras profundas. ¿Quién se sujetará teniendo alas, eh? Qué difícil es, hermanos. Teniendo alas para andar. Pero ¿saben qué hacían las alas? Es que es brutal. Dice, y se oía cuando las alas se juntaban entre unas y las otras. Se oía un gran estruendo, como de muchas aguas, como un aplauso, hermanos. Oh, a veces las alas no son para volar y las manos no son para aplaudir. A veces Dios te permite o te manda que aplaudas con las alas y no con las manos. La santidad no es para alardear de ella, pero cuando la escondas saldrá la luz. Muy bien. Bien, la santidad es tan esquiva que cuando uno la presume, deja de ser. Pero cuando uno la esconde, saldrá sola. Con las alas se juntaban en uno al otro. Los seres vivientes se juntaban con las alas. La santidad tanto une como divide, hermanos. Dividirá iglesias la santidad. Echará miembros de iglesias la santidad. Pero te unirá con los otros que tengan alas. No alas para volar, alas para andar. Oí el sonido de sus alas. Tranquilo, aunque no vueles con las alas, se oirán. Aleluya. Aunque no vueles con ellas, se oirán. Se van a oír. Me llama mucho la atención que estos seres vivientes vienen con el viento y vienen del norte. De alguna manera vienen de arriba para socorrerlo. Para socorrer a un cautivo por Babilonia, en un lugar inhóspito, lleno de terror, sin futuro. Vienen del norte para socorrer. Hermanos, esa gloria que vio Ezequiel vino en su ayuda. Y no le quitó las cadenas, pero vio la gloria. Muy bien. No sé si me puedo explicar esta tarde. Y si tuviera expresión y mi lengua fuera como pluma de escribiente. A veces no nos libera, sin embargo, solo verla ya vale la pena. A veces no vemos el milagro hecho. El poder de los seres vivientes no quitaron las cadenas a Ezequiel, pero vio la gloria, hermanos. Tantas oraciones por nuestros hijos y no vemos nada. Pero orando veo la gloria. A veces no vemos resultado y queremos resultado y queremos que ocurra. Y la visión tiene poder para liberarte. Tenemos un Dios que libera, tenemos un Dios que sana y no sanas. Pero en oración, viendo la visión, ya el corazón ha sanado sin creer. La visión te socorre. En el capítulo 3 ocurre algo. El Señor llama a Ezequiel. Y en ese llamamiento, voy a estar muy poco rato, en ese llamamiento, el Señor lo llama de esta manera, Ezequiel 3.1, come este rollo y ve a la casa de Israel. Ya ha visto la gloria, ha entendido que el Señor lo está llamando, y cuando ya está lleno de la visión, le dice, come este rollo. El rollo que va a comer es un poco extraño. La Biblia dice, entonces abrí mi boca y me hizo comer. No dice, abrí mi boca y comí. A veces el comer es a la fuerza. Y el rollo se come sin hambre. Me detengo aquí.
no vas a tener ganas de comer el rollo de Dios, porque para ti es un rollo. Pero el rollo de Dios se come sin hambre. Me hizo comer. Es como aquel padre que coge la cuchara de papilla para su hijo y le hace el avión para que le coma. Te doy la visión para que comas, te hago comer. Y el Señor hace el avión, y Ezequiel come el rollo, no porque tenga hambre, sino porque se lo da a comer a la fuerza. Y este rollo es un poco extraño, y esto quisiera que lo grabarais en vuestro corazón, porque se pasa mucho de largo. La Biblia dice que el rollo que comió era el rollo donde estaban endechas y ayes. Escuchad, ¿no sabéis lo que significan ayes y endechas? Una ay es ¡ay! Una endecha es un quebranto, un lloro, una súplica, un desespero. Sin embargo, Israel estaba cautivo, y escuchad, abrid los oídos ahora. Los ayes que comió Ezequiel no eran los ayes de Israel, eran los ayes de Dios. Otra oportunidad, que caiga con peso esto. No eran los ayes del pueblo que ¡ay, estamos cautivos! Eran los ayes de Dios de ¡ay, de mi pueblo! ¡Aleluya! ¡Mi pueblo! Estoy harto de escuchar predicadores que predican los ayes del pueblo. Muy bien. Y que se comen la queja del pueblo. Ezequiel tragó la queja de Dios. Amén. Porque Dios se queja. ¡Ay de mi pueblo! Hoy en día los mensajes de los voceros son para presentarle a Dios las quejas del pueblo. Pero Ezequiel presentó al pueblo las quejas de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Hipócritas! ¡No entendéis el tiempo! ¡Estáis siendo cautivos por vuestra necedad! ¡Envié a Babilonia por vuestro pecado! ¡Ay! Presenta a Dios ese libro de ayes de su interior para que Ezequiel lo trague, hermanos. Impresionante. ¿Verdad? Amén. Pero con eso no podía ir a predicar. Dios tiene que ministrarlo. Y dice, escuchad. Y pondré tu frente frente a su frente. Escuchad ahora. Y ahora dice, ¿y sabes cómo será tu frente? Haré de tu frente un diamante, Ezequiel. Amén. Impresionante. Amén. Escuchadme. Haré de tu frente un diamante. La promesa de Dios de poner en Ezequiel una frente de diamante. ¿Por qué? Antes quizás no lo sabían, ahora ya lo sabemos. El diamante es el mineral irrayable. No se puede rayar. Lo que le está diciendo es, por más tsunami de quejas y de contradicciones que te venga del pueblo en tu frente será irrayable. Yo lo he dicho, dice el Señor. Amén. Frente con frente, todo Israel en contra de un hombre. Impresionante. Un pueblo y un hombre. Y él predicando, Israel contradiciéndole, y él predicando, Israel contradiciéndole. ¡Qué batalla en la frente, hermanos! Porque nuestra batalla está aquí. Amén. Tú no tienes un problema de corazón si no ves al cardiólogo. Tu problema está aquí. Tu corazón está aquí. Amén. No vas a ganar esta batalla mientras tu sentimiento domine tu frente. Amén.
Muy bien. Serás vencedor cuando la frente sea irrayable. Amén. ¡Aleluya! ¿Estáis conmigo? Amén. Si no, me da igual. ¡Aleluya! Amén. El conocimiento debe estar siempre por encima del sentimiento. ¿Saben qué significa diamante? Es una palabra griega que se llama damas y significa indestructible. Tu frente será indestructible. Impresionante, hermanos. Tu frente va a ser indestructible. Lo indestructible es bello. Un diamante es hermoso. Lo indestructible es bello. ¿Sí o no? Amén. ¿Saben que los diamantes se forman bajo condiciones indecibles, temperaturas extremas, bajo la corteza terrestre? Es la carbonización de un árbol por el magma de un volcán. La presión que necesita para que un diamante se haga es imposible de soportar. Por eso aún no podía salir Ezequiel a predicar. Tenía que sufrir una presión imposible de soportar. Otro día ya os predicaré de todo el trato de Dios con Ezequiel, pero os anunciaré un par de cosas. Os diré que para que Ezequiel pudiera profetizar, primero le dice: coge una espada y hiérete el muslo. ¿Cómo, Señor? Que cojas una espada antes de hablar y hiérete, porque nadie va a profetizar mis ayes sin que sea herido primero. Le dice también: hazte como un croquis de Jerusalén con barro. Ezequiel se pone a hacer el croquis. ¿Lo ves? Sí. Ahora quiero que duermas no sé cuántos cientos de días de un lado. Prohibido moverte, Ezequiel. Cuando termina el suplicio y todo el cuerpo de Ezequiel llagado por un lado, le dice: ahora quiero que ya se ha acabado este castigo. Vale, Señor. No, espérate. Ahora duerme el doble del otro lado y así sabrás cómo me siento. Y Ezequiel se pone del otro lado. Pero no termina ahí. Ezequiel, el sacerdote, tenía una hermosa esposa. Le dijo: te quito el deleite de tus ojos. Alguien dijo: eso es precioso. ¿Saben por qué se lo quitó? Porque era su deleite. Amén. Así es. ¿No lo habéis pillado? Sí. Todo lo que sea deleite más que Dios, Dios lo quita. Así es. Cuidado de hablar de deleites. Mucho cuidado de que algo sea tu deleite antes que Dios, porque si te ama mucho se encela y te lo quita. Pero no te permito que te pongas luto, Ezequiel, ¿eh? Quiero que vayas y cantes y profetices por las plazas. La gente querrá que está loco, pero esto entenderás lo que estoy sufriendo por Israel. Señor, ¿qué me estás haciendo? Tengo que crear una mente de diamante. Quiero aplicar a tu vida, a la vida de héroes que tenemos en la iglesia, anónimos, de que si las circunstancias son duras y la presión insoportable, es que quizás Dios esté creando una mente de diamante. Muy bien. Amén. Aleluya. Amén. Santo eres, Señor. Gloria a su nombre. Amén. Una mente de diamante. Que nadie te raye. Vaya frase más moderna, ¿eh? Que no te rayen, nena. Serás irrayable. 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 Las circunstancias usa Dios para generar diamantes en su reino. Gente que es irrayable. Y por más que le golpeen tsunamis de contradicciones, pelean frente con frente y son irrayables. Qué gran misión, hermanos, tuvo Dios con Ezequiel. Dios fabricando diamantes. Dios fabricando diamantes. Ay, Señor. Pudiéramos estar así hasta 37 capítulos, pero voy a ir al 37. En el 1 ve la visión, en el 2 continúa la visión, y en el 3 recibe el llamado. Ha pasado por tantos tratos Ezequiel, que ya ha tenido la frente de diamante, ha profetizado contra Israel. El Señor es el pastor de las ovejas, el juicio del Señor entre oveja y oveja, el Mesías como nuevo pastor, el pacto del Señor, la atalaya de Israel. ¿Conocéis ese capítulo?
que Dios pone a Ezequiel como atalaya y le dice, mira lo que te digo, escúchame. Le dice, te pondré como predicador, como profeta, como atalaya, y si hubiere alguien que pecare y tú no le hubieras llamado la atención por ese pecado, esa persona morirá por su pecado, pero demandaré la sangre de ti. ¿Qué responsabilidad tiene usted, atalaya? De hablar el pecado del que tiene al lado, porque la responsabilidad viene por cada uno de nosotros. Y Ezequiel tenía la responsabilidad de que ninguna de las sangres de los israelitas vinieran a ser su responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, libre estoy yo de vuestra sangre. Pero llega el capítulo 37. Y ahora quiero que pongas atención a ti. Para ti es esta palabra. Estoy seguro de lo que Dios ha hecho esta semana en mí para hablarte. En el capítulo 37, Ezequiel está en el río. En el capítulo 1 está en el río. En el capítulo 37, el Señor lo toma, dice, me llevó. Porque la revelación no es un paseo por el río, hermanos. La revelación es que Dios te lleva. Dios te lleva. No es yo voy y entonces veo. No, es Dios te coge y te lleva y ves. Dios te coge, te lleva y ves. La revelación no es un paseo, es una obligación de un profeta. Y Ezequiel es tomado por el Señor y llevado a un lugar inhóspito, fantasmagórico, repito esta frase, esta palabra. Un lugar terrible. Escuchadme, un lugar no apto para sacerdotes. Otra oportunidad. Un lugar no apto para sacerdotes. Recordad que Ezequiel es Cohen. Es de la tribu de Leví. Ezequiel es sacerdote, no apto para sacerdotes. ¿Por qué? Levítico decía, cuando veas un muerto, huye. Pero es tan trágica la situación del pueblo que Dios lleva al sacerdote a un valle de muerte y de huesos muertos. Hay riesgo de contaminación, hay riesgo de impurificación, pero es que la situación es muy grave. Hermano, la situación es muy grave. Es muy grave. Hay que estar en el valle. ¡Qué gran misión! Poner un sacerdote entre miles de huesos. Sin embargo, una de las perlas de este pasaje es que el sacerdote profetiza sin contaminarse. Pasé alrededor de los huesos y vi, eso hay que estar cerca para verlo, vi que estaban secos en gran manera y profeticé como me fue mandado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La muerte de aquel lugar no afectó ni contaminó al sacerdote. ¡El sacerdote afectó a la muerte! ¡Aleluya! Vivimos en esta tierra y te veo más afectado a la muerte a ti que tú afectando a la muerte. ¡Gloria a Dios! Te afecta tanto el mundo que la moda te lleva. Así es. Te afecta tanto el mundo que pereces. Pero los sacerdotes no les afecta el mundo, ellos afectan al mundo. La muerte no les afecta, ellos afectan a la muerte. Gloria a su nombre. Me hizo pasar cerca de ellos. Oh hermanos, el mandamiento no provocará pecado, pero hay riesgo. Pero Él guarda los suyos. Él guarda los suyos. Cuando salgas a predicar, guarda el Señor tu alma. Cuando nos vayamos a casa y contaminarnos, guarda, porque el mandamiento es estar aquí, es en esta tierra, es en este valle de huesos secos. Pero Él guardará a los suyos. Él guarda a los suyos. Recordad que en el capítulo 1 ve a los seres vivientes de lejos. Es así. Fijaros, en el capítulo 1 los ve de lejos, los ve venir en un viento, en las nubes, impresionante. Pero en el capítulo 37 le manda que se acerque a los huesos. Los seres vivientes no necesitan de la ayuda de Ezequiel. Los huesos sí. Aleluya. No,
hay que estar cerca de los que necesitan ayuda. Hay quien quiere estar cerca de los seres vivientes y lejos de los huesos. Y prefieren estar cerca de los seres vivientes antes que estar cerca de los huesos. Yo también, hermano. Pero ¿cuántas veces he estado en tu casa llena de huesos? Y no me has parecido un ser viviente, sino más bien un hueso seco. Que nos ayude el Señor a ser piadosos con los hermanos. Amén. A compadecernos del que sufre, aquel que está seco, a juntarnos con él. No estoy hablando de gente que quiere secarse porque sí. Estoy hablando del caído. Amén. Del que estuvo. Del que aquel que la circunstancia, lo que sea, cualquier cosa que haya pasado, le ha hecho perecer. Hay que estar cerca de esta gente, hermanos. Hoy en día es al revés, ¿verdad? Yo alucino cuando me cuentan, es que traté de hablar con un pastor y no pude. Hoy los pastores son inalcanzables. Es alucinante. Tengo que pedir una entrevista con un pastor. ¿Cómo que tienes que pedir una entrevista con un pastor? Un pastor inalcanzable, no existe esa cosa en la Biblia. Muy bien. Un pastor tiene que ser cercano a los huesos, hermanos. Cercano a aquellos que están secos. Oh. Hay ovejas en las iglesias, y esto es así, pasa, que nunca han hablado con el pastor. Que no os lo creéis, ¿no? Claro, porque veis aquí. Pero hay ovejas que nunca han hablado con el pastor y están en la iglesia. Y no saben cómo habla su pastor, solo saben qué bien predica. No hay que juntarse a los seres vivientes, hay que juntarse a los huesos. Ayudemos desde cerca. En el 37:11, estos huesos están hablando y dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Si os fijáis en ese valle de huesos, voy a la recta final. Quisiera convencerte al ánimo. Si os fijáis en ese valle, cuando están todos los huesos esparcidos, yo me hago una imagen aproximada. Cuando están los huesos y Ezequiel pasa, no sabe quién es general ni quién es soldado. Porque cuando estamos en los huesos, todos somos iguales. Muy bien. Aleluya. No hay una diferencia. Este es el fémur del general. No, es un fémur seco. Ese es la tibia de un capitán. No, allí no se sabe quién es capitán y quién es general. En cierto modo es bueno porque todos los huesos son iguales. Pero en cierto modo te afectó a ti de tal manera esta sequedad que es malo en ti, porque la sequedad hace que hayas olvidado el llamado. Quiero recordarte a lo que estás llamando. Amén, amén. Te secaste. ¿Cuánta carga añadió el Señor en mi corazón al recibir esto? Que es tan sencillo, pero profundo a la vez. Te secaste. Y no quiero mirar a nadie. Te secaste. Estás en el valle de los huesos, eres uno más. Has perecido porque te falta esperanza. Te has olvidado de lo que Dios te dijo, de lo que Dios te habló. Olvidaste cuál es tu cargo, cuál es el reto que Dios te propuso. Has olvidado el llamado. Pero hoy el Señor pregunta: ¿vivirán estos huesos? Aleluya. ¿Cuánta solemnidad hay aquí ahora, hermanos? El Señor pregunta: ¿vivirán estos huesos? Pereció nuestra esperanza, dicen los huesos. En el valle de la victoria sin esperanza mueres. En el valle de la muerte, David con esperanza vive. Lo han perdido todo. Perdieron carne, tendones, músculos. Perdieron hasta la esperanza. Pero hay algo, y escucha, es que tiene que levantar a alguien esta tarde, porque el Señor me lo daba para alguien.
Si os fijáis, perdieron músculos, tendones, carne, todo lo que un cuerpo necesita. Pero hay algo, hermanos míos, que no perdieron. Han perdido hasta la esperanza. Es muy fuerte esto. Es que me gustaría saber decirlo para que ¡pum! ¿Sabes? Han perdido hasta la esperanza, pero hay algo que no pierden. Que aun estando en el valle, aun siendo huesos secos, conservan el qué. El oído. Otra oportunidad. Los huesos no perdieron el oído. Amén. Aleluya. Y hoy, tú que viniste a este lugar seco en gran manera, no está de más de que te diga: si aún conservas el oído, hay esperanza. Aunque hayas perdido la esperanza, si conservas el oído, cuando Dios habla, oirás. Amén. He dicho, cuando Dios habla, oirás. Amén. Hay un dicho que dice así: mientras hay vida, hay esperanza. No, no, nuestro dicho es este: mientras haya oído, habrá vida. Amén. Porque es por el oído que viene la resurrección. Es por el oído que vienen los tendones, que vienen los músculos. Es por el oído los cartílagos. Es por el oído. Por eso, si aún te queda oído, hoy Dios dice: ¡vive! ¡Vive! Te secaste, pero aún te queda oído. ¡Recuerda! ¡Vive! Mientras haya oído, hay esperanza, porque es la palabra lo que usa Dios para resucitarte. Amén. ¡Vive! Amén. Amén. No en vano, recuerda que el texto ahora, que Dios habla también a Ezequiel, fijaros, todo cuadra. Cuando está hablando acerca de Jerusalén, el día de tu creación, Jerusalén, tu padre fue amorreo y tu madre tea. Te echaron sobre la faz del campo, nadie tenía cuidado de tu vida, pero yo pasé junto a ti, te lavé de tus sangres, ¡ay! Te quité lo que te sobraba y te dije al oído: ¡vive, Jerusalén! Amén. Amén. ¡Vive! Tú que te secaste, escucha, aún te queda el oído, ¡vive! Amén, amén. Porque hay quien escucha entre vosotros y no oye. Para arrepentirse hay que oír. Es lo primero que crea Dios en el nuevo nacimiento. No crea ojos ni boca. Lo último que crea es la boca. Lo primero que crea es el oído. Para que oigas y vivas. Y lo último que muere en el cristiano es el oído. Estos huesos oyeron a Ezequiel. Aleluya. Escucha, oyeron a Ezequiel. Si hay oído, hay esperanza. Termino. ¿Termino? No. Si hay oído, hay esperanza. Verso 7. Profeticé como me fue mandado y hubo un ruido y un temblor. Hermanos, ¿qué ocurre cuando hablas? Hay temblores y ruido. Cuando Ezequiel habló, hubo temblores y ruido. Hay quien hace temblar los huesos, como Ezequiel, y hay otros que cuando hablan hacen temblar a Dios. Los temblores no son signo de miedo, sino de vida. Si estás temblando cuando estoy predicando esta palabra, es que aún te quedan oídos. Vive. Vive. Cuando profetizas, vives. Perdón, cuando profetizas, tiemblas. Perdón, cuando profetiza el Señor, tiemblas ahora. Cuando hay profecía, te estremeces. Cuando hay palabra, ocurre algo. Si no, ya no tienes oído. Pero si está ocurriendo algo, vive, Jerusalén. Amén. Vive, Jerusalén. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y dice: y quien tiemble a mi palabra. Quien tiemble a mi palabra. Cuando Ezequiel profetiza, los huesos tiemblan, y aquí se cumple lo que Dios dice: miraré a aquellos que tiemblen. Si hoy tiemblas, Dios te mira.
secos. Sin embargo, ese valle, hermanos, nunca fue un cementerio. Dios no enterró nunca a Israel. Si aún Él no te ha enterrado, aún tienes futuro. Amén. Aunque te entierre el hombre, si Él no te enterró, aún hay futuro. Sí, y es para ti, pero es para ti. Tú que dices, es para mí, pero no quiero que nadie se entere. Es para ti. Vive. Tú que estás seco en gran manera. Tú que estás seco en gran manera. Este valle de huesos, pero no hay lápidas. ¿Dónde está la tierra por encima? Si aún no te ha enterrado el Señor, aunque esté seco, hay futuro. Oye, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra del Señor. Y si hay alguien que ya ha sido sepultado, si hay alguien que pereció su esperanza y hay alguien que ya ha sido enterrado, tranquilos, Ezequiel 37:12, así ha dicho el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo haré subir de vuestras sepulturas. Así ha dicho el Señor. Si hay alguien enterrado, Él quita el sepulcro y te hace subir de tu sepultura. Gloria tenga su nombre. Amén. Gloria tenga su nombre. Si os fijáis, en este valle eran huesos secos, pero nunca dice que estaban rotos. Son secos, pero no rotos. ¿Saben qué creo yo? Es mi imposición. Que se secaron, pero no se rompieron. Eso significa que nunca lucharon. Y es que te secaste por no luchar. Tú y yo lo sabemos, que esta sequedad no es por la batalla. Esta sequedad es porque no luchas. No peleas, por eso te secas. No doblegas tus rodillas. No vas al Padre en oración. No crías a tus hijos conforme lo que te da el Padre a solas cuando estás con Él. No, estás improvisando, por eso te secas. Te secaste por no luchar. No dice en el texto que haya ejércitos que los vencieron. No dice en el texto que haya gente que eran dos pueblos y los mataron a todos. No dice nada de esto. Se secaron y no están rotos. No pelearon. Que se sepa, aquellos que se sequen sin romperse, hoy pueden vivir. Amén. Pero si hay alguien que está en la pelea y teme que un hueso suyo sea roto, tranquilo. Salmo 34:19-20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará. Él guarda todos tus huesos y ni uno de los tuyos será quebrantado. Tranquilo. Él trae esperanza vivificadora para tu vida. Tú que estás seco, hoy vive. 37:9 de Ezequiel. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo sentí aquí, recibía, creo de parte del Señor, creo que esto va a suceder a alguien. Escúchame, voy a repetir este texto. Profetiza y di: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando algo está seco necesita agua. Pero Dios no quiere agua para tu vida. Va a traer la vida por el viento. Escúchame, no será fácil resucitar. Va a venir viento. Pero el viento que venga para tu vida no será un viento para muerte, ni para que te seques más. Será un viento de transformación para la gloria de Dios. Este viento que viene no es para que te seques, sino para que vivas. Huesos, vivid. Así dice el Señor, resucitad. Así dice el Señor. Recuerdo un texto, y creo que sí que termino ahora. Recuerdo un texto que el Señor habla en su palabra, Éxodo 13, creo que está, donde la Biblia dice que José profetizó sobre sus propios huesos. Y dijo José que quisiera o que quería, y mandó a Israel que los huesos de él mismo, es decir, su cuerpo, lo que quedaba de él, pudiera entrar en la tierra prometida. José profetizó así, dice la palabra del Señor. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros.
Es decir, los huesos de José fueron llevados por todo el camino que Israel andó en el desierto. Allí estaban los huesos de José. Y los huesos de José entraron en la tierra. Es decir, sobre los huesos de José se iban cumpliendo profecías. Aleluya. A pesar de ya no estar en su vigor, sobre esos huesos se iban cumpliendo profecías. Los huesos de José llegaron a la tierra prometida, y aunque tú seas hueso, si eres de él, llegarás a la tierra prometida, porque así lo ha dicho el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, lo alto, lo profundo? No, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para gloria suya. Amén. Aún secos nos llevará a la tierra. Amén. No se pierde nadie. Aleluya. No pierde los suyos. Escúchame, tú te pierdes, pero él no te pierde. Aleluya. No pierde a los suyos. Jamás, es imposible. Yo sí que me pierdo, pero él no me pierde, hermanos. Y cuando me pierdo, me encuentra. Él me encuentra antes a mí que yo a mí mismo. Me encuentra, me encuentra. Aún secos nos llevará a la tierra. Aún secos nos llevará a la tierra. Los huesos de José, Israel no tenía bandera en aquel tiempo, y los huesos de José como que hicieron de bandera, los llevaban con todo el pueblo, el honor de aquel que había sido una bandera de Israel en Egipto. Los huesos de José hicieron de bandera de esperanza a Israel. Y la pregunta es, si los huesos de José hacen de bandera de esperanza para Israel, ¿cuánto más una tumba vacía? ¡Aleluya! Nosotros no llevamos huesos, hermanos, porque tenemos el mensaje más revolucionario que ningún hombre escuchó. Él no está en la tumba. Amén. Él ha resucitado. Amén. Y mi pregunta para terminar es, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Si os fijáis en el texto, ni Ezequiel responde positivamente. Ni la mente de diamante puede enfrentar esta pregunta. Ni aquella mente que Dios preparó enfrenta tal calamidad y mortandad. Solo Dios puede responder. Así que quien te vio seco en gran manera, que no se atreva a pronosticar, que no haya ningún forense que te dé por muerto, porque la pregunta que él dice, ¿vivirán estos huesos?, nosotros respondemos, solo tú lo sabes. Gloria tenga su nombre. Hasta aquí el mensaje de la palabra. Vamos a orar al Señor.